Hola guapas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidas a Señales. Comenzamos un programa más, como siempre mirando un poquito del mundo esotérico. Hoy la luna se encuentra en el signo de Capricornio, ideal para temas de trabajo, para concretar, para todo lo pragmático. De repente lo emocional cueste un poco, lo afectivo, lo sensible. Igual hay que prestarle atención, definitivamente. Pero pueden haber ciertos frenos dados por la energía de Saturno, que es el dueño del signo donde se encuentra la luna. Digamos que la luna está a disposición de este planeta. Empecemos con el signo de Aries. Aries, esta semana Mercurio se encuentra en tu signo, agilizando tus situaciones, proyectos, cosas que de repente estabas como haciéndolas muy lentas por falta de ideas. Tu mente, tu capacidad para pensar en estas situaciones y encontrar resolución estará pero a mil. Vas a encontrarle solución a todo por tu lógica, por tu estrategia mental que brillará. También los viajes cortos, el movimiento, los traslados se harían presentes. Como en los primeros grados de Aries, Mercurio no tiene aspecto con ningún planeta, la tendencia puede ser también a no estar en contacto tú con los demás, digamos, que hagas lo que te parece y no lo que los demás también determinen. Todo lo que sea un consenso te puede costar un poco cuidado. Igual una semana de trabajo, de mucho esfuerzo, vas a tener probablemente algún tipo de alianza o de sociedad que se maneje en el transcurso de esta semana para plantearse un proyecto a largo plazo, un proyecto a futuro, pero muy esperanzador. Cualquier tipo de pacto a nivel laboral va a ser positivo para ti porque tendrá luz verde y mucho éxito. Vas a finalizar la semana contando una gran noticia, algo que definitivamente cambia tu percepción del mundo profesional. En el aspecto afectivo o personal, hay como un ambiente alrededor tuyo de intriga y de inseguridad. Alguien no te da a ti la confianza y es probable que tengas temor de engaño o sensación de que no te son completamente sinceras las personas que amas o quieres. Esta semana tienes que aclarar tus emociones, sentirte más segura y acercarte a esa persona y decirle qué es eso que a ti no te gusta y que te genera tanta inseguridad. Número de suerte, el 18. Pasemos al signo de Tauro. Tauro, esta semana la luna y Saturno conjuntan en la 10 casa de profesión, la luna como arquetipo femenino, Saturno como un arquetipo de dureza. Puede generar que en la semana tengas algunas presencias femeninas, exigentes, restrictivas a tu alrededor, pero tendrás también capacidad para poder manejarte frente a estas situaciones, frente a estas personas. La 10 es casa de profesión, puede venir más del trabajo, te vas a manejar y vas a salir adelante a pesar de estas situaciones con tu entorno, particularmente el femenino. Igual vas a poder llegar a acuerdos, estabilizar estas situaciones gracias a que vas a ser muy capaz de dialogar y de entrar en acuerdo. Por eso es que al fin y al cabo cualquier tipo de tensión se irá limando de una manera bastante positiva y productiva. A partir del día miércoles puedes tener la entrada de algún dinero, llegar a algún tipo de acuerdo, un convenio con otras personas que puede ser muy productivo para tu economía en el transcurso de la semana. Lo que sí podrías tener es mucha dureza y mucha frialdad a la hora de tratar a las personas que quieres. Cuidado con eso porque podrías tener situaciones de separación si es que no manejas tus palabras ni tus ideas. Número de suerte el 1.
Pasemos al signo de Géminis. Géminis, definitivamente que esta semana vas a estar pilas. Si te costaba tomar decisiones o has estado muy confundida esta semana, pero aceleras y vas a tener como que las ideas claras. Lo que sí debes evitar es de repente la forma en cómo te comuniques, porque al estar Mercurio en terrenos de Marte, a veces la comunicación puede ser un poco agresiva. Cuida tus palabras, el tono y la actitud imponente que podría de alguna manera darse en el transcurso del tiempo en el que Mercurio se encuentre en el signo de Aries. Semana de mucho esfuerzo, de bastante trabajo, hacer una carta de bastos, claro, porque tu regente está en un signo de fuego, de alguna manera te da la energía, la fuerza para salir adelante. Esta carta se llama el Señor de la Gran Fuerza, el 9 de bastos, pero también es una actitud un poco a la defensiva o vigilante que uno tiene con el mundo. Tienes que evitar ser muy desconfiado, deja que el entorno te apoye, necesitas el apoyo de terceros, de guías. A mitad de semana puede aparecer una persona que te ayude y se muestre como un gran soporte para tus proyectos profesionales. Cierras la semana recibiendo algún tipo de noticia económica, el apoyo de alguien a nivel financiero o por lo menos una persona con muchos conocimientos laborales para que puedas manejar una situación que a inicio de semana sí puede ser un poco desgastante y te alejas de repente de alguien que efectivamente no te hacía bien, tiempos de soledad, pero donde puedes por fin aclarar tu mente, tus ideas y luego comunicar y decir lo que sientes, pero en frío, sin tantas pasiones de por medio. Distancias que ayudan, dice el tarot. Número de suerte el 6. Pasemos al signo de Cáncer. Cáncer, la luna sale de una conjunción con Saturno en la casa 8. La 8 es una casa de crisis, Saturno un planeta de restricciones, es como que estás saliendo de situaciones difíciles. La 8 es una casa de deudas, bancos, todo lo vinculado a préstamos está en este sector astrológico y Saturno es un planeta de restricciones. La luna sale del contacto con Saturno y se acerca a una conjunción con Júpiter, planeta de expansión. Por lo tanto, podría interpretarse como que estás saliendo de recesos financieros y te acercas a algún préstamo o algo que económicamente te puede beneficiar. Hay algún apoyo, alguien que te ayude y va a ser positivo para ti. Mucha disciplina, mucha exigencia de parte de tu entorno. Y esta semana de repente esta exigencia, a pesar de todo, te ayuda a culminar un proyecto. Hay realización sobre algo que estaba pendiente de concretarse. Eso sí, de repente también termines una etapa, culmines una situación para que empieces un nuevo momento a nivel profesional. Tienes planificado algún tipo de viaje, probablemente por un tema documentario no se realice. Va a ser una semana donde pueden caerse algunos proyectos vinculados al extranjero, a la importación o a la exportación. Personas de tu entorno también culminan y salen completamente. Y ten mucho cuidado con cualquier asunto legal o documentario que puede frustrar algún asunto que tú estabas a punto de realizar. Y con respecto a la parte afectiva, no te encapriches con nadie que no valga la pena y no tengas actitudes de repente un poco engreídas o de insatisfacción con todo lo que te rodee, porque las cosas no van a estar mal. Probablemente sea tu contemplación respecto a la parte afectiva la que no te haga sentir muy feliz. Cambia tu manera de actuar y cambia tu manera de tratar a las personas. Número de suerte 4. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta personal o puedes ingresar a jansandoval.com si deseas también conversar con una experta en tarot. En un instante yo regreso con más. Continuamos con el siguiente signo de zodiaco. Atención para Leo. Leo, en el transcurso de la semana, Marte aspecta a el Sol, regente tuyo. Quiere decir, hay mucha energía, mucha capacidad de acción, de iniciar cosas y definitivamente brillar. Vas a poder lograr bastante con tu fuerza y tu voluntad. Habrá mucha energía para ti. Pero también planetas en el sector 7, sector vinculado a la competencia, a los otros. La luna conjunción con Saturno puede representar algunas personas un poco en oposición a tus ideas. Tienes que tener mucho cuidado con los opositores, con las personas que de repente no ven la vida como tú, para que puedas manejarte bien. Nuevos proyectos, nuevas ideas, mucha inteligencia, ideas claras. De repente todo
todas las herramientas puestas en un nuevo proyecto que vas a querer iniciar, dice la carta del mago. Pero de repente estos inicios no tengan momentáneamente la estructura para que puedan mantenerse o sostenerse en pie. Fíjate muy bien que vas a empezar. No es el momento para iniciar ese proyecto. No es el momento para poder pedir esa información que tú estás buscando. No es el momento para tomar de repente decisiones y arrancar en tus ideas, porque las cosas pueden ponerse un poco frágiles y caerse. Tienes que esperar. Cierras la semana definitivamente empoderándote, logrando un éxito muy importante, a pesar de que a la mitad de semana surjan cambios imprevistos en tu agenda. Mucho cuidado con las discusiones, porque por de repente imponer tus ideas, pelees con alguien muy inteligente que vale la pena conservar en tu entorno. Con respecto a la parte afectiva, estás dando un poquito para ver si esa persona da más, y calcular y medir lo que das para lo que recibes para luego dar, no te hace completamente feliz. Sé más espontánea en tus sentimientos. A veces los leos tienen por el orgullo a veces a sentir que necesitan recibir para recién dar, y no es así. Ten cuidado con los principios del karma, porque todo lo que da siempre está de retorno, así que entrega a la amistad que tienes ahí, a la pareja, sin esperar que te den de lo mismo, porque es así como estarás más conectada con el sentimiento del amor. Número de suerte, el 6. Pasemos al signo de Virgo. Virgo, esta semana Mercurio, tu regente en la cúspide de la casa 8, sector de pagos, deudas, Mercurio como un planeta de trámite, de documentos en general. En Aries, un signo del zodiaco con tinte de Marte, con un tinte de estrés o de impulso o de acción inmediata, puede ser que estés estresada por alguna situación burocrática que se presente en la semana para resolver asuntos de dinero, de bancos o de préstamos, pero igual todo lo resolverás muy bien. Con respecto al tarot, proyectos que se pueden abrir para ti, situaciones que te pueden emocionar, una gran expectativa a crecer y abarcar nuevas ideas, pero a la loca, dice esta carta del tarot, que no tiene número y que representa la totalidad. Entonces podrías en concreto estar expectante de algo y como que vincularte a esto sin considerar detalles, sin considerar de repente cuál es la estrategia, simplemente dejándote llevar por la emoción y equivocándote al final. Así que mucho cuidado con lo nuevo que se presente, con ese proyecto que tienes en la cabeza, con tu emoción excesiva, con tu falta de criterio, con la vehemencia y el impulso, porque eso sí puede fallar. Si tú te quitas de repente la tendencia a no ser tan vehemente, vas a tener de alguna manera muy a lo lejos los problemas y vas a lograr acertar. Entonces haz las cosas bien, que no te gobierne ningún impulso para que todo funcione en tus proyectos. Tampoco seas celosa o posesiva de algo emocional o de alguien. No quieres perder una persona, no quieres perder una situación, pero de repente hay algo que ya no se está haciendo disfrutable en el amor. Es importante que en el transcurso de esta semana tengas una visión diferente de las cosas para que tu vida sentimental también mejore. Número de suerte, el 4. Pasemos al siguiente signo del zodiaco, Libra. Libra, esta semana Marte aspecta a Venus, Marte como un planeta de acción, es colérico, es un planeta que quema, tiene resequedad, la resequedad en astrología tensa, Venus en el signo de Aries o signo de caída, sí puede haber tensión, proyectos que comiences, proyectos que te inviten a la acción, pero este Marte desde Géminis es como que vas a estar recibiendo también información que te permita estar como que alerta y accionando de manera positiva para poder conseguirlo todo. ¿Qué es lo que dice el tarot? Semana de mucha disciplina, bastante exigencia tendrás respecto a tu trabajo. Es probable que en el transcurso de esta semana seas muy fiscalizadora de tus compañeros laborales si estás trabajando, y ten mucho cuidado con las intrigas, los chismes y las calumnias que tengas de personas que celen la actitud a veces tan rígida que puedes tener. Justo hablamos de Libra, celo la justicia, una carta que los representa, que las representa a ustedes. Entonces ten mucho cuidado, Libra, con ser dura, porque puede haber personas en tu entorno de trabajo que luego perjudiquen tus proyectos. Otra cosa, fíjate muy bien cualquier tipo de tema de impuestos, asuntos de pagos que tengas pendientes. Esta semana es para que te fijes bien en tus facturaciones, en tus pagos, en tus cuentas económicas, y que te fijes bien en la administración de tu dinero para que no tengas ningún tipo de pérdida o de robo. Respecto a la parte afectiva, una persona de actitud imponente, una persona de repente intensa, tendrá la seguridad de acercarse a ti, de lograr algo contigo. Hay alguien que no tiene dudas de lo que tú puedes sentir, y esta semana se aproximará. Número de suerte, 14.
Pasamos al signo de Escorpio. Escorpio, esta semana tu regente Marte llega a formar un trígono con Júpiter. Júpiter desde la cúspide de la casa 5. Puede mejorar situaciones con hijos, puede mejorar situaciones con los romances. Recordemos que la 5 es una casa de romances y esto puede beneficiar en la semana las relaciones que puede establecer Escorpio en su vida personal. Pero Júpiter rige la casa 2. De este signo, la 2 es el sector de dinero, Marte un poco hemorrágico desde la casa 8. Por lo tanto, podrían surgir de tu parte algunos impulsos financieros, de repente por satisfacer a hijos o satisfacer amores o placeres, y no te conviene gastar plata en lo que de repente esta semana no sea conveniente o no sea importante, así que cuidado. ¿Qué es lo que dice el tarot? Han habido algunas pérdidas que te han afectado emocionalmente. Esta carta es muy escorpiónica, el 5 de copas. El 5 nos remite a Geburá, Geburá en el terreno del agua, la sefira de Marte, justamente Marte regente del signo. Esta carta remite a Marte en escorpión, o sea, Marte muy fuerte por estar domiciliado, pero para de alguna manera a veces hacer daño. En esta carta Marte daña. Por lo tanto, puedes estar sintiendo un profundo dolor por una pérdida. Esta pérdida puede ser física, emocional, económica, pero has estado un poco concentrado o concentrada en esto. Por fin le das la espalda. Por fin como que miras un terreno diferente y dejas atrás un poco la pena de algún tipo de pérdida. Esta semana estás enfrascada en algo nuevo, vas a lograr el éxito. Vas a recuperar la sonrisa que una situación triste te había quitado gracias al nuevo proyecto que se te pone al frente. Y con respecto a la parte emocional, interesante el 2 de bastos, porque esto es una carta en la que vemos a un personaje parado casi en la cima de una torre, mirando el terreno conquistado, pero mirando un mundo por querer conquistar más cosas. Esta carta tiende a hablar mucho de las cosas que a veces tenemos y que ya no nos satisfacen porque queremos tener otras. Si lo remitimos a la vida afectiva, mucho cuidado con tener a alguien a tu lado y de repente estar pensando en una situación diferente, en estar pensando en alguien más, porque de repente esta semana es como que no te va a satisfacer lo que tienes en el amor. Vas a querer un poco más. Si necesitas más afecto y más atenciones, pídeselo a esa persona que tienes al lado. Si no hay pareja, una semana para sentirte más segura de tu atractivo y de tu capacidad de conquista. Número de suerte, el 2. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta personal, pero si deseas algo inmediato con un experto en tarot, ya en sandoval.com. En un instante regreso con más. Bien, continuamos con el siguiente signo del zodiaco. Atención para Sagitario. Sagitario, en el transcurso de la semana, Marte aspecta a Júpiter, Júpiter como regente de tu signo, y Marte como un planeta que tiende un poco a alterar desde la 7, sector, contratos, pactos. Interpretemos, la tendencia puede ser a que hayan personas que te comprometan, casa 7, que te busquen alianzas contigo, que busquen tener algún tipo de acuerdo, que te pongan en movimiento, digamos. Si estabas planeando cosas tranquilas, la semana puede ser más bien de estrés, de movimiento, de tensión, dado a los compromisos que irás asumiendo con terceras personas que te van a necesitar. Va a ser una semana donde vas a salir un poco de rutina y vas a entrar en mucha acción, en mucha productividad. Sí puede haber mucha sensibilidad también de tu parte respecto a un tema económico que no estás resolviendo. Hay dinero que no llega, hay un retraso que puedes tener, un pago pendiente, un dinero que te pueden decir te lo pago esta semana y no vas a sentir que pasan los días y no llega. Esto te puede poner un poco triste, ciertamente desanimada, pero cierras la semana conversando con una persona de gran energía y de mucha fuerza que te anima, te inyecta, te vitaliza y te hace seguir luchando por tus asuntos, por tus proyectos. Terminas la semana resolviendo cosas que de repente a mitad de ella te hacen pensar que no lo vas a resolver. Vas a ser de repente al fin de semana apoyada por alguien que tiene las influencias y las posibilidades de ayudarte económicamente. Con respecto a la parte afectiva o la parte sentimental, mucho cuidado
con lo que está saliendo de tu imaginación. Puedes estar mezclando asuntos reales con subjetivos, tanto por ilusionarte mucho de alguien, ya estás perdiendo objetividad, o quizá por tenerle tanto temor a volver a amar, ya estás viendo fantasmas que no te hacen ver claramente la realidad. Cuida los extremos a los que te lleve tu imaginación. Número de suerte, el 7. Pasemos al signo de Capricornio. Capricornio, interesante esta semana, la luna en astrología es una gran activadora. Por ejemplo, cuando uno ve una dirección en un mapa natal muy importante, la luna en secundarias puede activar esa dirección primaria, o cualquier reloj que estés usando, una luna en secundarias activa, es como una, como un catalizador, algo que inflama o que genera que lo que está por darse se dé. Entonces, si Saturno, planeta que rige tu signo, mantiene una cuadratura poquito ya fuera de orbe con Urano, viene la luna el día martes, se acerca a Saturno y activará la cuadratura. Entonces, a partir del martes pueden surgir algunos imprevistos en el transcurso de la semana. Saturno se encuentra en dos, sector económico. Pueden ser que estos asuntos sean de tipo financiero. La cuadratura es con Urano desde 5, casa de hijos, casa de parejas, asuntos especulativos. Entonces, por hijos, por temas amorosos o por asuntos especulativos, pueden surgir de manera imprevista, Urano, estos gastos dados por el tránsito de la luna que activará esta cuadratura. Cuidado. ¿Qué es lo que dice el tarot? Temas de dinero que en el transcurso de la semana pueden retrasarse un poco. Vas a tener que ser paciente para resolver asuntos financieros a nivel doméstico que estaban pendientes de resolverse esta semana. Algo va a demorar, dice este 4 de espadas. Algo se pone en tiempos de espera y vas a tener que saber hacer malabares con lo que tengas económicamente para poder subsistir, y lo harás muy bien porque tienes esta capacidad de poder manejarte bien con esos retrasos. Sí, pero de todas maneras no harás que te falte nada. Sabrás hacer malabares con el dinero. ¿Qué es lo que dice el tarot a nivel sentimental? Una llamada telefónica, algún contacto de alguien que es importante para ti, una persona poco expresiva o muy tímida, pero que siente mucho y te hará entender sus sentimientos. Si has tenido problemas con hijos, con personas menores, esta semana hay acercamientos, las cosas se resolverán. Número de suerte, el 11. Seguimos con el signo de Acuario. Similar, Acuario, Saturno será tocado por la luna, activando la cuadratura con Urano. No te cae en 5, te cae en 4. Entonces, los imprevistos pueden venir desde el hogar, desde los padres, desde asuntos de familia, pero irás resolviéndolos positivamente. La anarquía tiene que ver con Urano. Entonces, si Urano está en 4 y tiende a generar un poco la ruptura de las leyes, Saturno es la ley, está en tu signo, puedes ponerte como muy rígido con personas que van a querer hacer las cosas a su manera. Hay que buscar en el transcurso de la semana la forma en la que no pierdas de repente el control porque alguien no haga las cosas como a ti te parece. Retomas proyectos, situaciones que habían quedado en el pasado. Algunas de ellas pueden llevarte a tomar una decisión muy importante, pero vas a dejarte llevar por tus sentimientos y te vas a vincular en esas cosas que te vuelven a proponer. Es muy probable también que del pasado vuelvan amores, personas que quieran volver definitivamente a tu vida. La semana puede pintar muy sensible, muy romántica, muy de contacto con amores del pasado, pero parecían por lo menos amores genuinos. En lo que respecta a la parte económica, un acuerdo que pueda mejorar en el tiempo tus finanzas, aprovechalo. Número de suerte, el 5. Finalicemos con el signo de Piscis. Piscis, Mercurio, el planeta que tiene que ver con la mente, con el pensamiento racional y lógico mental, está en la cúspide de tu casa 2, sector financiero. Quiere decir que la mente estará enteramente conectada con lo que pase con tu bolsillo, con tus ingresos, con tus finanzas. Interpretemos, Mercurio tiene que ver con el conocimiento, por lo tanto algo que te haga hablar o escribir genere ingresos. Puede también representar el hecho de que el comercio, lo vinculado a las ventas, si estás vinculado a algo de esto, favorezca a la parte financiera en la semana, que tengas ideas que activen un poco el tema económico. Como está en terrenos de Marte, igual evita un poco el impulso respecto a tus gastos. Puedes hablar, Mercurio, de dinero, casa 2. Algunas situaciones de tensión que puedes manejar con tu entorno. La tendencia puede ser a principios de semana un poco a pelear o competir con los demás, pero habrá una llamada de atención, alguien que te hace reflexionar,
y que te hace ver en detalle ese carácter que has estado teniendo últimamente, poco tolerante con los demás, cuidado con las llamadas de atención, pero al fin y al cabo cuando lleguen escucharás cosas que te harán reflexionar y te harán madurar muchísimo. Te darás cuenta que tienes que ir lentito, fijándote siempre en los detalles y con mucha madurez cuando te cruces con gente que no piense igual que tú. Estas palabras te harán madurar y cambiar. Respecto a la parte afectiva o personal, no quieres ver un tema, estás como cerrando los ojos ante una situación que de repente te es incómoda pero que no la quieres enfrentar. Si afectivamente hay algo que no te está haciendo feliz o no te hace sentir cómoda, cerrar los ojos, mirar para otro lado y bloquear emociones no es la solución. Momentos de reflexión para luego tomar decisiones a nivel sentimental, dice el tarot. Número de suerte, entonces. Bien, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta telefónica conmigo. Vemos tu carta astral, tus relojes, direcciones primarias, secundarias, tu revolución solar, el señor del año, el señor del tiempo, qué planeta es más importante en este tiempo para ti. Y si deseas lo mismo, pero de manera inmediata con una experta en tarot, ya en sandoval.com. Que tengas una excelente semana. Nos vemos el próximo lunes. Chao.